Nosotros no vamos a participar de esta marcha, en este caso llamada por la paz. El dirigente Carlos Chavarría criticó la marcha por la paz que se realizará en Pichanaki, además de no asistir con el Frente de Defensa Ambiental que promovió las últimas protestas, cuestionó la legitimidad de la marcha. Vienen impulsando un pequeño grupo de personas que está integrada por, en principio, el gobernador, en segundo lugar, el alcalde de Pichanaki. Ya, y está también un grupo de fujimoristas y gente muy allegada o parte del MATE, o sea, del Movimiento de Chupaico. Sin embargo, Chavarría manifestó que sí apoya un pedido de paz, siempre y cuando se atienda primero a los heridos y se haga justicia con el joven fallecido tras la protesta. Y la policía está trabajando por construir una paz, pero para esa paz pues se tiene que primero resolver los problemas, y obviamente ahí podríamos hacer una marcha por la paz cuando ya los problemas se han resuelto, hermanarnos una vez más. Frente a ello, uno de los promotores de la marcha, el exalcalde de Sangani, Juan Carlos Soto, señaló que Chavarría ha perdido liderazgo tras no asistir a la mesa de diálogo con el gobierno central y destacó que esta marcha es para deslindar con los grupos radicales. Lo que sucede aquí es que se está tergiversando la situación, ya que en Lima nos han catalogado de que somos la cuna del terrorismo, de que de aquí salieron las personas que tomaron la embajada de Japón, esto dijo Aldo Mariátegui, y aquí está gente de Movades, de Patria Roja, del etnocacerismo, y es algo que debemos desmentir. Por otro lado, Chavarría manifestó que no asistió a la primera citación del Ministerio Público porque no lo notificaron y precisó que de ser convocado nuevamente colaborará con la justicia como dirigente que encabezó las protestas en Pichanaki. Hasta el momento ninguna notificación. Claro, existen informaciones oficiales que dicen que hay órdenes de captura, de detención, pero de manera formal, o que yo tenga en este caso pues ya conocimiento, o sea, algo documentado,